Muchísimas gracias, compañeros. Informando, pues en este momento acaba de recibir el llamado de parte del 911, la Policía Nacional, donde les informaron que había una persona sin vida dentro de una panadería, esto en el sector del Progreso Lloro, en la colonia Vendec, Panadería Alfaro. Pues al interior de la panadería hay una persona de 50 años, conocido como Trino Castro. Esta persona pues fue encontrada más temprano sin vida, se reportó a la Policía Nacional, quienes han llegado a la escena. Se ha cerrado el portón de esta panadería a la espera que llegue Medicina Forense y el Ministerio Público para determinar las causas de muerte de esta persona de 50 años de edad, de nombre Trino Castro. Esta persona fue encontrada por compañeros que abrieron la panadería y encontraron, pues al parecer, era el celador de esta panadería, lo encontraron al interior del establecimiento sin vida. No hay más informes de qué se maneja, si fue violentamente la muerte o fue por causas naturales. Será pues el equipo de Medicina Forense y el Ministerio Público que determine las causas de muerte de esta persona de 50 años de edad, de nombre Trino Castro. Esto en la panadería El Faro, en la colonia Vendec de la ciudad del Progreso Lloro. Los hechos que están ocurriendo a esta hora aquí en el norte del país. Volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.